Esto es Made in Saray y ya están aquí las recetas navideñas. ¿Cuál es tu dulce preferido de Navidad? Déjamelo en los comentarios. Y ahora vamos a hacer un delicioso turrón blando, también conocido como turrón de Jijona. Es cremoso y muy aromático, perfecto para comer solo o usarlo en algún postre. ¡Comenzamos! La almendra ideal es la Marcona, es muy rica en aceites y tiene más dulzor que otras variedades, pero podemos hacerlo con cualquier tipo. Esta que voy a usar ya viene tostada, pero se puede comprar cruda y tostar en casa. Al final del vídeo te enseño cómo. Y si la almendra es de buena calidad, no va a afectar nada al resultado del turrón. Lo primero pondremos la miel en una cazuela y si está fría y compacta la podremos meter unos segundos en el microondas. Luego ponemos el azúcar y lo pondremos a fuego medio bajo. Yo ahora lo mezclo un poco para que se integre y sea más fácil. El objetivo es hacer un caramelo, pero en vez de con agua, con miel. Tenemos que llegar a los 130 grados, se volverá más oscuro y espeso, pero no os fiéis del color, porque dependiendo de la miel que usemos puede ser un poco distinto. Cuando lleguemos a esa temperatura lo apartamos y dejaremos que se enfríe por debajo de los 65 grados, así la clara de huevo no se cuajará. Cuando haya enfriado estará más espeso pero se tiene que mover con facilidad. Aquí os recomiendo usar cuchara de plástico o de madera. Si usáis varillas va a ser mucho más incómodo. Echaremos la clara un poco batida. Iremos mezclando para que se integre todo. Al principio parece que le cuesta un poco, pero enseguida se vuelve muy manejable. Tenemos que conseguir que blanquee hasta que veamos un color beige clarito, teniendo cuidado de raspar los laterales y el fondo de la cazuela. Esto puede tardar unos 5 o 10 minutos. También cogerá un poco de volumen y estará muy cremoso. Tenemos que conseguir lo más parecido a este color. Lo volvemos a poner a fuego medio y le echamos la canela y el limón. Estos sabores no van a predominar, pero le van a dar un aroma muy especial. Cuando la mezcla se haya calentado y esté un poco más fluido, echaremos las almendras. Y ahora tendremos que mezclarlo muy bien para que todas ellas se impregnen con el caramelo. Lo mantendremos a fuego medio bajo hasta que el caramelo esté más oscuro y consistente. Ya no está ni fluido ni cremoso. Cuando cogemos con una cuchara se separan y se forman bloques. Para saber el punto exacto cogeremos una muestra del caramelo y lo separamos en un plato. En muy pocos segundos se enfría y tiene que quedar duro y quebradizo. Si está un poco blando y se pega a los dientes todavía le falta un poquito. Lo ponemos inmediatamente en una bandeja con papel de horno y los tiraremos para que se enfríe. Lo dejaremos a temperatura ambiente hasta que enfríe por completo. Nos tiene que quedar muy sólido y quebradizo, los podremos romper con las manos. Ahora trituraremos todos los trozos en una picadora o Thermomix. Yo, como tengo una picadora pequeña, los voy a trocear todos hasta que queden miguitas para que me entren todos juntos. A unas pocas las separo y luego otras, así hasta que termine con todo. Así no se recalienta la máquina. Y ahora podré triturar la mezcla de una sola vez. Si tenéis una máquina más grande y más potente, podremos hacerlo de forma seguida. Así también vemos que se puede hacer con una máquina muy normal y pequeña. Cuando tengamos todas las almendras dentro, picaremos a máxima velocidad. Al principio, como está muy espesa, se van a formar bloques en las paredes. Por eso tendremos que ir parándola y bajándola con una cuchara. Poco a poco se irán soltando los aceites de la almendra y se juntarán con el caramelo. Si usamos una máquina pequeña y con poca potencia, deberemos vigilar que no se recaliente. Ante la duda, la paramos 5 o 10 minutos y seguimos. Se transformará desde una mezcla arenosa hasta una pasta sólida. A partir de aquí y sin ayuda de la cuchara, vamos a picar todo hasta conseguir una consistencia semilíquida. Lo pondremos a fuego suave con el fin de eliminar la humedad de la mezcla. Si no lo hacemos, no se convertirá en tableta de turrón. Nos quedaría una pasta espesa y sin forma. Poco a poco se irá secando y tendrá más cuerpo. Lo removemos bien para que se reparta el calor y se evapore el agua que nos sobra. El cambio de consistencia es muy visible y si lo hacemos a baja temperatura podremos controlarlo perfectamente. Cuando esté espesito lo podemos arrinconar en el cazo. Se mantiene la forma pero aún está blandito y si lo aplastamos un poco queda liso y brillante. Podemos utilizar un molde especial para turrón y chocolate, pero si no tenéis podéis hacer uno súper fácil. Con cualquier brick de leche o zumo conseguimos la forma tradicional de una tableta. Y ahora sí lo pondremos en el molde, sin esperar mucho para que no se enfríe y esté mucho más maleable. Presionamos bien por esquinas y laterales para alisarlo lo máximo posible. Y para que absorba el aceite que suelta durante el reposo pondremos un trocito de papel de cocina. Podemos poner una tabla o una base lisa para ayudar a que se compacte el turrón y se alise la base. En un ratito se habrá solidificado, pero si tenéis oportunidad dejadlo 24 horas. Para desmoldarlo basta con ahuecar un poquito los laterales. Os aseguro que vais a alucinar con el sabor y la textura, son brutales. Se deshace muy suavemente y es potente, pero nada fuerte. Acaramelado, cremoso y muy sabroso. Está increíble. Fíjate lo bueno que está, que a mí no me gusta el turrón blando y me ha encantado. Suscríbete y dale un like a este pedazo de turrón. Nos vemos en el próximo vídeo con más recetas para Navidad. Hasta la semana que viene.